Yo solo te pido una cosa, ¿sabes? Que lo que pasó entre Iluminada y Amador sea nuestro secreto. De verdad, si hablas, puedes ocasionar una tragedia. Sebastián, eso sí, prométemelo. Te lo suplico, prométemelo. 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 ¿Qué haces levantada a esas horas? Nada, nada, doña Perfecta. Es que no puedo dormir porque estoy algo nerviosa. Sí, parece, porque hace tiempo que te estoy escuchando dando vueltas por toda la casa. ¿Y se puede saber por qué estás tan nerviosa? Bueno, por nada, tonterías mías. No me haga caso, doña Perfecta. No sé, pero parece que estás esperando a alguien. No, no, ¿a quién podría estar esperando? Bueno, pues entonces no te trasnoches más y vete a descansar, porque mañana no te vas a poder levantar. Anda. Sí, sí, señora, permiso. Fue la noche más feliz de mi vida. Yo tenía el derecho de robar en ese momento. Y no me arrepiento. Nunca me arrepentiré.